Desde que llegué al rancho San Isidro, supe que algo no andaba bien. La finca era enorme, con establos, corrales y un granero viejo al fondo, rodeado por montañas, un silencio poco habitual. A mis 30 años, había trabajado en muchos lugares rudos, pero nunca en un sitio que me pusiera la piel de gallina como este. Apenas puse un pie ahí, los trabajadores empezaron a soltar historias a medias. Me contaron que el rancho había sido de Don Manuel, un hombre mayor que murió repentinamente hace unos años, dejando todo a su joven esposa, Doña Isabela. Y lo que más murmuraban era sobre la mujer. Es bonita como el diablo y peligrosa como el mismo, me dijo Julián, un compañero de trabajo que parecía el único dispuesto a hablar conmigo. Según decían, Doña Isabela tenía un problema peculiar, una ninfomanía desbordada. Los empleados evitaban hablar de ella directamente, pero las miradas y los gestos decían más que las palabras. Los hombres que se acostaban con ella no volvían a ser los mismos. Algunos renunciaban, otros simplemente desaparecían. No te metas la cabeza donde no te llaman, me advirtió Julián esa misma tarde. La primera vez que vi a Doña Isabela fue cerca del mediodía. Salió al patio principal con un vestido de lino blanco que contrastaba con su piel morena. Era hermosa, de esas bellezas que te hipnotizan. Pero lo que más me inquietó fue su mirada. Sus ojos parecían atravesarte, como si supiera cosas que tú no. A su lado estaba Doña Cata, su madre, una anciana encorvada que no hablaba mucho pero que imponía. Según los rumores, tenía más de 100 años, e incluso se decía sarcásticamente que esa señora había vivido tanto por algún favor que le hizo a Dios o al diablo. Esa noche, después de la cena, Julián y yo fuimos al granero a recoger unas herramientas. El ambiente estaba pesado, con ese olor a tierra mojada que te mete la humedad hasta los huesos. De repente, escuchamos un silbido largo, como si alguien estuviera llamándonos desde el bosque. Julián se puso rígido. Vámonos, Pascual. Aquí no se juega. Le hice caso y regresamos a los dormitorios. Pero algo en su actitud me dejó intranquilo. Antes de dormir, me soltó una advertencia. Si alguna vez la patrona te llama, no vayas. Es mejor que piensen que eres un cobarde a que acabes como los otros. No entendí del todo a qué se refería, pero el miedo en sus ojos era real. Y esa misma noche, Julián desapareció. Por la mañana, no estaba en su cama, ni en los establos, ni en la cocina. Lo buscamos por horas, hasta que alguien sugirió revisar el granero. Cuando entramos, lo encontramos sentado en un rincón, temblando como una hoja. Estaba pálido, con los ojos en blanco y hablando en un idioma que nadie entendía. Pero lo más aterrador eran las marcas en su piel, símbolos extraños, grabados como si se los hubieran quemado. Intentamos sacarlo de ahí, pero Julián no reaccionaba. Solo repetía frases incoherentes mientras lágrimas le escurrían por el rostro. Decidieron llevarlo al cuarto de herramientas y encerrarlo para que no se lastimara. Nadie quería hablar de lo que había pasado, pero todos sabíamos que tenía que ver con Doña Isabela. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo estaba mal. Había un olor extraño en la habitación, como si algo se estuviera pudriendo. De repente, el colchón bajo mi espalda empezó a hundirse, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. Abrí los ojos y vi una sombra negra sentada al borde de mi cama. Intenté gritar, pero era como si me hubieran robado el aire. De pronto, la sombra se levantó y se inclinó hacia mí,
Su aliento era caliente y olía a metal como sangre oxidada. Fue entonces cuando vi algo más. Detrás de ella, en la pared, había manchas de sangre que formaban los mismos símbolos que tenía Julián. En un parpadeo, aquel ser siniestro desapareció y el peso sobre mi cuerpo se levantó. Me quedé sentado en la cama, sudando y temblando. No pude dormir esa noche, así que al día siguiente intenté contarle a los demás lo que había pasado, pero nadie quiso escucharme. Solo me dijeron que dejara de meterme en cosas que no me correspondían. Y bueno, esa fue la primera vez que entendí que el rancho San Isidro no era un lugar normal y que Doña Isabela era algo más que una mujer con problemas. Una tarde, mientras alimentaba los caballos, vi a Doña Isabela caminando por el patio. Traía un vestido rojo que resaltaba con el polvo del camino. Su risa rompió el silencio cuando se acercó a uno de los establos. Me vio y, para mi sorpresa, me saludó. Pascual, ¿cómo te estás adaptando al rancho? Me preguntó con una sonrisa tan natural que me desconcertó. No supe qué responder al principio. Le dije que todo iba bien y ella me invitó a acompañarla a la casa principal. En ese momento me desconcerté por todo lo que se contaba de ella, pero ¿cómo podría decirle que no siendo la patrona? Así que acepté, aunque con algo de miedo. El interior de la casa era impresionante. Muebles antiguos, cuadros enormes y un olor a incienso que llenaba el aire. Me ofreció un café y platicamos un buen rato. Descubrí que Doña Isabela no era como la pintaban. Tenía una manera de hablar amable y una risa que te hacía sentir cómodo. Me contó que había llegado al rancho con su madre después de casarse con Don Manuel, un hombre mucho mayor que ella. Según sus palabras, él había sido un buen hombre, pero su muerte había dejado un vacío que intentaba llenar con su trabajo en el rancho. La verdad, me sentí mal por haberla juzgado tan rápido. Entre plática y plática, noté que tenía una mirada melancólica, como si cargara con algo que no podía contar. Cuando se despidió de mí, me agradeció por haber aceptado trabajar ahí y me tocó el hombro con suavidad. Su piel estaba cálida. Y saben, desde ese día, empecé a verla con otros ojos. Me buscaba para conversar y hasta me pedía ayuda con simples cosas, como arreglar una puerta o cargar cajas. Me trataba como si yo fuera alguien especial y no pude evitarlo. Empecé a enamorarme de ella. Lo más raro fue que parecía que ella también se sentía atraída por mí. Había algo en la manera en que me miraba que me hacía pensar que todo lo que decían de ella era mentira. Pero, como todo en ese rancho, no podía durar mucho tiempo la calma. Una noche, mientras regresaba de dejar unos sacos de maíz en el granero, vi una figura al fondo del camino. Era Doña Cata, la madre de Doña Isabela, pero estaba haciendo algo extraño. Estaba parada frente a un círculo dibujado en la tierra con cenizas negras, murmurando palabras que no podía entender. Me escondí detrás de unas pacas de heno y observé. Lo que vi me heló la sangre. Dentro del círculo había una gallina negra amarrada de las patas. Doña Cata levantó un cuchillo y con un movimiento rápido cortó el cuello del animal. La sangre cayó sobre el círculo y por un momento todo quedó en silencio. De repente el aire se volvió pesado y caliente, como si algo invisible hubiera llenado el espacio. Doña Cata se inclinó hacia el círculo y dijo algo más, pero no entendí las palabras. Lo que sí entendí fue el grito que salió de la nada. Era un chillido desgarrador, como si alguien estuviera siendo torturado. Me cubrí los oídos y retrocedí.
pero tropecé con una piedra. El ruido hizo que Doña Cata volteara hacia mí. Sus ojos, normalmente apagados, brillaban con un rojo intenso. «Tú no deberías estar aquí, chamaco metiche», dijo. Corrí lo más rápido que pude hacia los dormitorios, con el corazón a punto de salirme del pecho. Cuando llegué, me encerré en mi cuarto y traté de tranquilizarme, pero era imposible. Esa imagen de Doña Cata y el círculo de cenizas no se me iba de la cabeza. ¿Qué estaba pasando en el rancho? Por un momento, dudé de todo, incluso de Doña Isabela. Pero al recordarla sonriendo, hablando conmigo como si de verdad le importara, me aferré a la idea de que ella no tenía nada que ver con lo que había visto. O al menos, eso quería creer. Después de lo que vi con Doña Cata, empecé a mantenerme más alerta en el rancho. Pero no dejé de frecuentar a Doña Isabela. Era como si al estar con ella, todo lo malo que había pasado se desvaneciera. Había algo en su forma de mirarme, de reírse conmigo, que me hacía sentir como un hombre diferente. Cada día la admiraba más, y no era solo por su belleza, sino por esa manera tan dulce y sencilla de tratarme. Entre bromas y conversaciones, me iba enganchando cada vez más, como un perro al que le muestran un hueso y no lo dejan de morder. Un día, mientras charlábamos cerca del establo, me soltó algo que me dejó frío. «Mi mamá dijo que te vio», dijo, con una sonrisa juguetona mientras me miraba de reojo. «¿Qué me vio? ¿Dónde?», pregunté, haciéndome el tonto, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Dice que andabas espiándola». Se rió bajito, como si fuera una broma, pero en sus ojos había algo que no supe descifrar. «No, pues yo no», empecé a tartamudear, pero ella me interrumpió con una mano suave en mi brazo. «Pascual, ten cuidado, hay cosas que es mejor no andar viendo», me dijo en un tono tierno, pero firme. Después de eso, no pude dejar de pensar en sus palabras. Algo en su voz me hizo sentir que hablaba en serio, como si de verdad estuviera preocupada por mí. Sin embargo, el cariño que sentía por ella hacía que me olvidara de todo lo demás. Estaba seguro de que Isabela era buena, que las cosas extrañas en el rancho eran culpa de Doña Cata o de algo más, pero no de ella. Esa noche, después de un largo día de trabajo, no la vi por ningún lado. Me extrañó no encontrarla. Estaba tan acostumbrado a su presencia que, al no verla, sentí un vacío extraño. Entonces fue que decidí ir hacia la casona para verla bajo cualquier pretexto e ignorando las advertencias anteriores del pobre Julián acerca de no salir de noche. «No salgas, Pascual. En la noche, el rancho no es seguro». Pero no hice caso. Mi corazón me decía que tenía que encontrarla. Salí del dormitorio y caminé hacia la casa principal, buscando algún pretexto para hablar con ella. El viento soplaba fuerte, y los árboles crujían como si se quejaran de algo. Me metí entre los matorrales y rodeé la casa. Fue entonces cuando la vi. Doña Isabela estaba de pie junto al granero, pero no estaba sola. Traía un vestido ajustado y provocador, como si estuviera lista para una fiesta, y llevaba al capataz Fermín de la mano. Lo que más me dolió fue ver cómo lo miraba, con esa misma ternura que creía que era solo para mí. Sentí un nudo en el estómago, pero no pude evitar seguirlos. Los vi caminar hacia el bosque, tomados de la mano, como si fueran pareja. Mis celos crecían con cada paso que daban. Fermín se veía nervioso.
pero ella lo calmaba con palabras que no alcanzaba a escuchar. Llegaron a un claro donde se detuvieron. Isabela se giró hacia él, y algo en su sonrisa me hizo sentir escalofríos. Por un segundo quise gritarles, pero me contuve. ¿Qué derecho tenía de reclamarle? Sin embargo, no podía soportarlo verlo más, así que me di la vuelta y regresé al dormitorio, con el corazón hecho pedazos. Sinceramente, no dormí nada esa noche. Mi cabeza daba vueltas, preguntándome si todo lo que habíamos compartido era una mentira. Pero lo que pasó al día siguiente me hizo dudar de todo. El cuerpo de Fermín apareció en el establo. Bueno, cuerpo, es un decir, porque estaba hecho pedazos. Parecía que un animal salvaje lo había atacado. Pero había algo raro. Las heridas no eran normales. Parecían marcas de uñas humanas, pero gigantescas, como de alguien que hubiera arrancado su carne a mordidas. La escena era horrible. Los demás trabajadores no podían ni mirarlo sin vomitar. Yo no podía quitarme la imagen de Isabela de la cabeza. ¿Había sido ella? ¿Cómo era posible? Su ternura, su risa, todo parecía tan real. Pero entonces, recordé la advertencia de Julián y las palabras de Doña Cata. ¿Qué clase de secretos escondía esta familia? ¿Y en qué me había metido? Después de lo que pasó con Fermín, decidí que lo mejor era no meterme en problemas. Los rumores del rancho eran suficientes para volver loco a cualquiera, pero yo no podía dejar que el miedo me dominara. Igual, por si las dudas, fui al pueblo y me compré un revólver. No era gran cosa, pero tenerlo al lado me daba algo de tranquilidad. Al final de cuentas, uno nunca sabe lo que puede pasar en un lugar como este. Regresé al rancho como si nada. Hacía mi trabajo. Hablaba con los demás trabajadores y cuando veía a Isabela, trataba de actuar normal. Ella seguía siendo dulce conmigo, como si el cuerpo de Fermín nunca hubiera aparecido. Era desconcertante, pero también me hacía dudar. ¿Podría una mujer tan cariñosa y tierna ser capaz de algo tan horrible? A pesar de las dudas, no podía dejar de pensar en ella. Había algo en Isabela que me tenía atrapado. Su risa, su forma de hablarme, incluso su manera de mirarme, todo me hacía sentir especial. Y, aunque lo negaba, yo estaba cada vez más enamorado. Un día, mientras arreglaba un cerco frente a los pastizales, Isabela se acercó con una sonrisa y un par de vasos con agua fresca. «Te ves cansado, Pascual». Me pasó el vaso y se sentó en una roca frente a mí. «Pues aquí andamos, patrona. Ya sabe, no se puede dejar el trabajo». Intenté sonar tranquilo, pero estar tan cerca de ella me ponía nervioso. «Ay, siempre tan dedicado», dijo, viéndome con esos ojos que parecían leerme el alma. No sé qué pasó en ese momento, pero sentí que el tiempo se detenía. Fue como si el mundo desapareciera y solo quedáramos ella y yo. Isabela se inclinó hacia mí y antes de que pudiera reaccionar, sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso intenso, de esos que te hacen olvidar dónde estás. Mi cabeza daba vueltas y mi corazón latía tan rápido que sentí que se me iba a salir del pecho. Cuando nos separamos, ella me miró con una mezcla de ternura y picardía. «¿Qué harás ahora, Pascual?», preguntó, con una sonrisa traviesa, como si supiera que acababa de destrozar cualquier resistencia que me quebrara. No supe qué responderle. En ese momento, todo lo que sabía era que estaba completamente perdido por ella, pero en el fondo, algo me decía que ese amor tenía un precio y no era barato.
Esa noche no pude dormir. Mi cabeza estaba hecha un lío. Por un lado estaba feliz. Había besado a la mujer que me traía loco. Por otro, no podía dejar de pensar en Fermín y en las historias que rondaban sobre Isabela. ¿Era posible que todo esto fuera parte de algo más grande? ¿Un truco? ¿Un juego de familia para atraer hombres y acabar con ellos? Los días pasaron y todo parecía normal. Isabela seguía tratándome con ese cariño que me hacía sentir único. Y yo, aunque tenía dudas, no podía resistirme a ella. Cada día que pasaba, me sentía más enamorado y al mismo tiempo, más confundido. ¿Era esto amor de verdad o solo un hechizo que me tenía atrapado? Un día, mientras arreglaba el corral de los caballos, otro empleado se me acercó con una cara seria. Pascual, nomás te voy a decir algo, y tú sabrás si me haces caso o no. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Ten cuidado con la patrona. Esa mujer no es lo que parece. ¿A qué te refieres? Pregunté, aunque ya sabía más o menos por dónde iba. Mira, yo he trabajado aquí desde que don Manuel vivía. Vi cómo llegaron ella y su madre. Y te juro que desde entonces, nada ha sido igual. Esos ojos que te pone, no son de amor, compa, son de algo más. Tú sabrás si me crees o no. Quise ignorarlo, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, mientras todos dormían, no pude resistir la tentación de ir a buscar a Isabela. Sentía que necesitaba respuestas, algo que me ayudara a entender qué estaba pasando entre nosotros. La encontré en la sala principal de la casa, vestida con un camisón blanco que parecía brillar bajo la luz de la luna. Cuando me vio, sonrió y me hizo un gesto para que me acercara. ¿Qué haces aquí, Pascual? Preguntó, su voz suave como un susurro. Quería verte, no podía dormir. Ella se levantó de su silla y caminó hacia mí, su mirada fija en la mía. En ese momento, todas mis dudas parecían desaparecer. Pero justo cuando estaba a punto de besarla de nuevo, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Ambos salimos corriendo hacia los establos de donde venía el ruido. Y lo que encontramos ahí me dejó helado. Una de las vacas había sido mutilada, su cuerpo estaba partido en dos y las entrañas esparcidas por todo el suelo. Pero lo que más me impactó fue lo que estaba escrito en la pared con sangre. Ella no es tuya. Me giré hacia Isabela, esperando encontrarla asustada o sorprendida, pero su rostro estaba completamente inexpresivo. ¿Qué significa esto? Pregunté, tratando de no perder la calma. Nada que debas preocuparte, Pascual. Solo son advertencias. Su respuesta no me tranquilizó. Al contrario, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. ¿Qué clase de advertencia era esta? ¿Y de quién? La noche en que todo se desmoronó, sabía lo que estaba pasando en juego. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y aunque mi mente me decía que lo que iba a hacer era un grave error, no pude detenerme. Isabela me había citado, y yo estaba decidido a entregarme a ella. Aunque al fondo de mi ser, un susurro de advertencia no dejaba de repetirme que algo no estaba bien. Pero las ganas de estar con ella, de poseerla, eran más fuertes que cualquier otra cosa. El revólver estaba en mi cinturón bien escondido. No lo había comprado porque pensara que lo usaría,
sino porque algo en el aire me decía que no debía confiarme. Quizás por las advertencias de Julián, o por la extraña sensación de que estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, la atracción que sentía por Isabela era tan poderosa que no podía dar marcha atrás. Isabela me guió hacia el bosque, hacia el mismo claro donde había encontrado el cuerpo de Fermín. El lugar, que antes me parecía tan inofensivo, ahora se sentía distinto, como si la tierra misma estuviera marcada por algo oscuro. Una fogata empezó a arder entre nosotros, y su calor no lograba calmar el miedo que me invadía. Nos besamos con una pasión que no podía controlar, como si el fuego que nos rodeaba fuera el reflejo de lo que sentíamos. Pero justo cuando nos estábamos perdiendo en el momento, un crujido en la hojarasca me hizo tensarme. Algo se movía entre los árboles, algo que no podía ver, pero que estaba cerca, demasiado cerca. Isabela se apartó de mí y un brillo rojo apareció entre la oscuridad. Mis ojos no podían creer lo que veían. Dos ojos brillantes, rojos como el fuego, me observaban fijamente desde las sombras. La figura que avanzaba hacia nosotros era encorvada, de movimientos lentos pero seguros, con uñas largas y una cara deformada, distorsionada por una maldad que no se podía ocultar. El rostro era macabro, como si el tiempo y la oscuridad los hubieran devorado. Era Doña Cata. Mi cuerpo se paralizó, el miedo me heló los huesos. Isabela se levantó rápidamente, pero sus palabras me dejaron helado. No, madre, lo amo. La joven con una voz quebrada trató de detenerla, pero Doña Cata la ignoró por completo. Y de un solo golpe, la madre lanzó a su hija contra el suelo, dejándola inconsciente. Isabela cayó de espaldas, mientras Doña Cata se acercaba hacia mí con pasos lentos y seguros. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna y su sonrisa se estiraba hasta lo imposible, revelando unos colmillos largos y afilados, como si estuviera disfrutando cada momento de mi terror. Con sus garras, comenzó a acariciar mi piel, haciendo que la sangre brotara lentamente. Y saben, en medio de mi pavor, logré escuchar su voz rasposa. «Nunca me caíste bien, Pascual», dijo, mientras sus garras jugaban con mi carne. «Y no entiendo por qué mi estúpida hija pudo enamorarse de ti». Antes de que pudiera responder, la visión de su boca abierta, llena de colmillos gigantes, me hizo darme cuenta de que mi vida ya estaba sellada. Mi destino estaba marcado. Los gritos de Isabela se unieron a mi desesperación cuando de repente un disparo resonó en la oscuridad, rompiendo el aire en un eco sordo. Isabela estaba de pie, temblando, con el revólver que yo había llevado apuntando directamente hacia su madre. «No, madre», dijo Isabela, mientras su madre se retorcía de coraje, maldiciéndola. Doña Cata, o lo que fuera que quedara de ella, miró a su hija con furia. Sus ojos brillaron con odio, pero el poder de la hija era mayor. El segundo disparo resonó, esta vez directo al corazón de la monstruosa mujer. Un sonido sordo y desagradable llenó el aire, mientras la figura de Doña Cata se desplomaba al suelo, sin vida. El silencio que siguió fue profundo, insoportable. El horror aún se sentía en el aire, como una niebla pesada que no se disipaba. Isabela cayó de rodillas, temblando incontrolablemente. Sus lágrimas caían sin cesar. Era una bruja, Pascual. No pudo cumplir con todas las vidas que le prometió al maligno. Por eso no puede morir. Por eso siempre está aquí, matando y atrapando almas.
pero nunca podrá descansar hasta que cumpla con lo que debe. Sus palabras salieron entre sollozos. Mi mente estaba en shock, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Isabela, con la voz quebrada por la culpa y el dolor, continuó. Yo la amaba, Pascual, pero no pude evitarlo. Ella siempre me manipuló. No pude salvar a nadie, ni siquiera a mí misma. Y ahora... ahora ya no sé qué hacer. Mira, Isabela, con el alma rota por todo lo que había vivido. Quería abrazarla, decirle que todo pasaría, que escaparíamos juntos, que olvidaríamos todo. Pero sabía que no podía. Ella, con una tristeza infinita en sus ojos, miró el revólver y, antes de que pudiera reaccionar, se lo pegó a la sien. Lo siento, Pascual, me dijo, con una sonrisa rota, antes de dar tres pasos hacia atrás. Luego, detonó el arma y su sangre me salpicó en el rostro. El sonido del disparo me perforó el alma. No pude moverme. Estaba paralizado, mirando cómo la única mujer que había amado caía al suelo, su cuerpo sin vida, en una posición macabra. Ahora, con las manos vacías y el alma destrozada, vivo solo, atrapado en los recuerdos de un amor perdido. La mujer que amé nunca pudo escapar de su maldición. Y yo soy el último sobreviviente de su trágico destino.